Este es el lugar de donde siempre no deben salir, en la cocina. Este es su lugar de trabajo. ¿Quién lo dijo? La noche. ¿Quién está cocinando? Los dos. Exacto, ¿ves? Ustedes dos. Son de la cocina. ¿Sí? Cocinen, ¿no? ¿Quieren almorzarte? Sí, bueno, tienen que cocinar, no tienen que dar almuerzo. ¿Quién lo dice? La noche. ¿Cómo está la ollita? Voy a abrir la ollita para mostrar qué es lo que usted está cocinando. ¿Vaya? ¿Está filmando, amor? Sí, pues vaya. ¿Está filmando? Yo cobro derechos por mi cuerpo. Aquí los dos con delantar, ¿eh? Aquí el Fa con delantar, mi amorcito con delantar, y esta es la comida que están haciendo entre los dos. ¿Se ve rico? Obviamente, pues. ¿Y tú, Fan? ¿Qué has hecho? Le digo con cariño. Yo lo apoyo. Él lo estoy alertando. El apoyo moral y psicológico. Ah, el apoyo moral y psicológico. Claro. ¿Hicieron la ensalada? Tan lista ya. La pelada, mire. La pelada de tomate está lista. ¿Qué otra cosita? No sé, pues tienen que ir a poner la mesa. ¿Perdón? Sí, pues tienen que hacer el trabajo completo, ¿no, Fabián? ¿Ah? Tienen que hacer el trabajo completo, pues. Merecemos un descanso nosotros ahora. Pero cuando nos terminen de servir el almuerzo, van a descansar. No, que después vamos a ir a jugar pool. Por eso, pues nos sirven el almuerzo y después descansan. Después vayan a fumar, a jugar. Vamos a jugar pool. A fumar un taco. Y después vamos a jugar su cigarro. Pero después que nos sirvan pueden salir. Bueno, ¿cierto? Ahí, cuestión. ¿Está bien o no? Está bien. Ya, cuando esté la mesa servida nos llaman, ¿ya? Ya. Salud. Salud. ¿Y dónde tiene los tragos? No están tomando nada. Nadie nos sirve nada. Es que ustedes tienen que servirse solos, po. Estamos más cero que vosotros los tres. Ya, díganle chao a la camarita. Díganle chao.